está muy bien, muy organizada, ya que está respondiendo a una necesidad, que es ayudar a los estudiantes a tener mejor visión. Está avanzando muy bien y hasta ahora todo bien. De forma correcta, adecuadamente le hablan, ha hecho un proceso ágil. Veo que todo va saliendo bien y que los estudiantes también han tenido muy buena cooperación. Le he visto muy bien porque son necesidades que a veces el padre no se da cuenta y ustedes han venido a darle ese aporte. Excelente, ellos han tratado a los estudiantes como debe de tratarse, adecuadamente. Muchas gracias, porque realmente esto es una necesidad y qué bueno que le está dando respuesta y que todas las escuelas puedan tener y disfrutar de este operativo que al final va a beneficiar a lo más importante que nosotros tenemos en el proceso educativo, que son los estudiantes. Bueno, yo diría que los padres deben estar más atentos a algunas necesidades que tiene el niño, porque a veces no lo vemos, pero ustedes han venido a dar esa ayuda que quizás ellos mismos no la hayan visto en la casa. Sigan trabajando, que sí se ven los resultados y qué bueno que existen y qué bueno que pueden trabajar para la educación y para mejorar la calidad de la misma. Muy bien y muy satisfactoria. Han quedado muy bien. Sí, asistieron tanto en la de la mañana y como en la de la tarde también. Bueno, no queda otra que darle las gracias a Dios por permitir poner personas como Danilo Medina y el señor Ramiro García en nuestro camino, ya que son personas que están contribuyendo para el país. Que se motiven y que pongan al tanto a todos sus estudiantes y que los motiven para que puedan también hacer la misma evaluación que hicimos aquí en nuestro centro educativo. Ya es que esos estudios en clínica cuestan demasiado y aquí lo están haciendo gratis. Atención muy buena, mucho respeto con los estudiantes. No se paren, sigan. Hay mucho problema de vista en República Dominicana y no se paren, sigan en ese proyecto que es muy bueno.